¡Buenos días! Voy a poner la gafa que no veo un pimiento. Acabo de grabaros para Instagram un reel de estos que se llevan ahora y diréis que ¿dónde voy yo pinta que parece que sea año nuevo con los brillos aquí en los ojos? Y es que hoy es domingo y nos vamos a ir a comer a Portugal, pero nos vamos a ir sin niños. Ya le he cogido el gusto, los niños se quedan divinamente sin sus padres. Así que nos vamos a ir con una pareja más de amigos que nos avisaron el otro día que están siempre trabajando los fines de semana y por fin van a descansar un fin de semana. Y hace pues 5 años que tiene Manuel que no salimos solos con esa pareja, ¿vale? Antes salimos un montón y ahora ya pues no salimos nunca tranquilamente sin niños. Así que Juanma ha ido a llevar a Lía al campo, Manuel ya se fue ayer, pero como Lía no se puede quedar a dormir en casa de nadie porque es una pegajosa de la teta y si no, no duerme, pues la hemos tenido que llevar, bueno, Juanma ha ido a llevar Laura. Y yo me he quedado por aquí de mientras, peinándome y vistiéndome eso, que por cierto, me he puesto esto, que os voy a enseñar cómo queda, porque no estoy segura, por cierto, anda que todavía no he recogido esto, es que ayer estuvimos todo el día en el campo. No sé si me lo voy a dejar o no, porque, no sé. Está haciendo fresquito, pero no sé si tanto como para un pantalón largo. Y después esta camiseta es muy bonita, me gustan mucho los hombros, pero esto de aquí, no sé, de verdad, mira que no la he estrenado todavía y le he quitado ya la etiqueta, aunque de todas maneras no le voy a descambiar porque tiene la camiseta ya 2 meses, vamos, que me la compré en rebaja. Pero no sé si me voy a quedar con esta ropa o me la voy a quitar, que tiene toda la pinta, porque yo no sé, pero no me siento cómoda. No sé, no me siento cómoda, no, a gusto. Creo que me voy a poner otra cosa, quizá un pantalón corto, que prefiero pasar frío a pasar calor. Me llevo algo para ponerme encima y ya está. Y pues eso, Juanma ha ido al campo, yo me he quedado aquí vistiéndome eso porque yo pues soy más lenta y me tengo que hacer mis cosas en el pelo. Que creo que, por cierto, hoy no me va a quedar nada bien porque hay una humedad que flipa. Ayer estuvo lloviendo, antes de ayer estuvo lloviendo y tengo el pelo ya como si me hubiera, no sé. Lo tengo horrible, no sé, no me gusta hoy. Y por cierto, ya que hoy me he arreglado, me he puesto medio mona, quiero aprovechar y os voy a enseñar una cosa que voy a estrenar que vais a flipar. Os voy a poner por aquí. Me voy a sentar por aquí y así os lo cuento. Mirad qué pasada lo que me han mandado de la página de Happiness Boutique. Es una joyería alemana que tienen unas cositas preciosa, os voy a dejar por aquí debajo su página para que le echéis un vistacito. Tiene joyitas de última moda a súper buen precio, pendientes, collares, pulseras, conjuntos. Ahora viene Reyes y ya sabéis que muchas veces no sabe una que regalar. Mira, lo primero, el paquetito que trae, que es súper chulísimo, que para regalo viene fenomenal. Y es que flipa con los pendientes que me han mandado. Perdona, bueno, me dijeron, elígete los pendientes que tú quieras y mira, los que me he cogido, lógicamente estos que se llevan ahora un montonazo, además que los míos están ya un poquito viejecitos y estos es que me encantaron. Lo voy a sacar para que lo veáis. Mira, bueno, como esto hay cientos de pendientes, collares, a juego, pulseras, tobilleras, de todo, absolutamente de todo. Me los voy a poner ahora mismo ya que me ha arreglado así una mejilla. Y es que los quiero estrenar, que todavía no los he estrenado. Pero es que lo mejor no es eso. Lo mejor no es que tengan unos precios ideales, que tengan unos pendientes preciosos y unos collares preciosos. Lo mejor es que me han dado un código de descuento para todas y todos ustedes, que podéis utilizarlo. Os voy a dejar por aquí abajo en la cajita de información el código de descuento. También os voy a dejar la página para que entréis a echarle un vistacillo. Y eso, aprovecharlo, porque ahora ya viene Reyes, os estoy diciendo, y ya luego no sabéis qué regalar. Así que, mirad qué chulo, me los voy a poner ahora mismo. Y pues eso, pues aprovechar. Mirad qué pasada, cómo queda. Precioso. Precioso. La mar de contenta, me voy a Portugal con mis pendientes nuevos. ¿Otra vez a Portugal? Ya está por aquí. El contrato no se puede romper, el contrato. ¿Qué? Que no se puede romper el contrato de ir a Portugal todos los fines de semana. Hoy todos los fines de semana, cualquiera que te escuche, hijo. Pues eso, Juanma dice que yo estoy muy guapa. Yo creo que lo que no quiere es que me enrolle, básicamente. Dice, qué guapísima, hija, con tu pantalón negro, por favor, y con esa camiseta que parece que nos vamos a la feria, cariño mío. Uy, qué fea está, chocho. Qué fea, hija, cámbiate. No, me lo voy a quedar. No sé, es que no estaba yo muy convencida, pero por esto, así que es elástico, se me lo veo un poco suelto. No te sienta nada bien, hija. Yo creo que no deberías de ir a Portugal. ¿Te queda mucho, hijo? No, chocho. Ay, Dios mío, ahora mira, depilándose la ceja, vamos. Tú grabas el vídeo, que yo soy el que tardo. Hombre, tú me dirás, depilándote la ceja.
cuando ya están esperándonos abajo en la calle. Graba. A ver, ¿para qué se va a depilar las cejas? Joder, porque tienes un gato en medio, carajo. Bueno, al final me he quedado con esta ropa porque... No, mamá, no me depilo las cejas. Solo me quito el deseo. Sí, bueno, pues eso es depilarte. Sí. Que nada, que nos vamos a bajar ya, que ya están esta gente aquí y nos vamos a Portugal. Que vamos a ir a comer a un sitio que no he ido nunca. Que te va a costar 150 euros por pareja para allá. Eso me está diciendo este, pero vamos, que yo lo llego a saber y no voy, ¿eh? Sí, va a comer arroz con almeja. A mí eso no me gusta, yo me voy a pedir otra cosa. Es que no hay cosa que más asco me dé, de verdad. Es que no me gustan esas comidas. No me gusta ni el marisco, ni el pescado, con fideo y con arroz y esas cosas. No, 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 no me gusta. Ay, ya están aquí. Que no me gusta, no lo puedo evitar. Y esta gente nos van a llevar a un sitio que es para comer esas cosas. Y a mí, me pediré a ver si ese ramito. Hay que ver, ¿eh? Claro que yo lo vi. La de huerta que me lleva a dar este tío para comprar cuatro quesos asquerosos. Hemos ido a Continente, que aquí todavía existe el Continente. Y había dos quesos y ahora hemos venido, que por cierto tengo un mareo ya y una fatiga que no os imagináis, a otra tienda que se llama Corvo, a ver si hay quesito aquí para el muchacho, hombre, que está de antojo. A ver, ya de camino compraremos nosotros, ¿no? Queso, patata, de todo. Yo estoy mareada, vamos. ¿Cuál te vas a comprar, Adri? Qué pinta, estos quesos están que quitan el sentido de bueno. Nosotros vamos a coger unos pocos, ¿no? Claramente. 80 más o menos. Sí, tú revisa el ticket. Revisa el ticket, hijo. Que a lo mejor va a haber algún fallo. ¿Tiene huevo el tío este que se ha vuelto loco pidiendo queso? 8 céntimos el saco de plástico para guardar las cosas. Es que son lo que han carecido esto. 8 céntimos una puta bolsa. Hay que cenar queso. Es que no vamos a poder comprar ni rosco para acompañar, cojones. Lo que yo no sé ahora cómo vamos a pagar el almuerzo. ¿Cuánto dinero acabamos de gastarnos en queso? Por lo del almuerzo. ¿Puedes decirlo? 46 euros. 46 euros en una bolsa de queso que se ha vuelto loco y ha empezado. Uno de ese, uno de ese. Uno, y uno de aquel. Y de aquel me pone dos. Enseñaré la bolsa. Ahora voy a enseñar. Bueno, no lo voy a guardar ahí atrás. Os voy a enseñar qué es lo que acabamos de comprar. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. 19 queso. Cuéntalo tú. A ver. Te me han engañado, te lo digo. 1, 2 y 3. 3. ¿Los de la bolsa de dentro? 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11. Las cuentas estaban bien, que es que este hombre no sabe contar. No. Hemos cogido este, que es queso de cabra y oveja, ¿vale? Es blandito y está, tiene muy buena pinta. Hemos cogido este, que es de queso de vaca, de oveja y de cabra. Hemos cogido también este, que es de oveja curado. Después hemos cogido este, que es de cabra curado. Hemos cogido un paquete de un variadito. Que entran, pues no sé, de cabra con orégano, no sé. Este se ha vuelto loco pidiendo. El de cabra, este es el que he pedido tres del de cabra curado, que también tiene una buena pinta que no vea, ¿no? No sé. Claro. Ya lo iremos probando. Después seguro que saben todos iguales. De este hemos cogido uno de cada, que no sé de qué son. De oveja curado y de mixtura. Los pájaros. Hemos cogido también este, que es un queso fresco. Este tenía una pinta. Este es más blandito que ninguno. Blandito, blandito, que como lo aprietas mucho, tiene que chupar papel. ¿Cuál? Este. Pero porque es queso fresco. Es queso fresco. Eso lo vamos a tener que dar de herba para que lo metan en el frigo, porque esto en el coche. Sí. Y este queso fresco hacina, no sé qué será. Y queso de cabra fresco, que también tiene que estar, que te caga. Y después, joder, a no ser variadito. Hemos cogido también dos palmeras. Paté de sardinas. ¡Anda, las palmeras, Zuleima! Un paté de sardina, que el paté de sardina está tremendo y en Huelva vale más caro, creo. No sé. Ya lo hemos comprado aquí. Y paté de salmón ahumado. Fumado. ¿Y qué más? Ah, sí, hemos cogido también. ¿A dónde está? Que no lo aquí. Un paquete de mascarillas infantiles para Manuel. Que entran 5 mascarillas y han costado 2,35 euros. Lo he cogido nada más que por eso. Porque pone salmón fumado. Está fatal, ha dejado de fumar hace 5 días y... Y no veas.
No, no vea lo que hace que tiene. Día. Lo que hace que tiene. Y necesita que fuma hasta el salmón. Hasta el salmón. Necesita. Ay, necesita. Ya no sé ni lo que va a decir. Que eso, que tiene muchos gases del lote de chicle que se está dando el muchacho. Así que nada, ya nos vamos a comer. Que estoy hambrienta. Al final vamos a comernos el arroz con gamba este, que no tenía ganas de arroz con gamba, porque es que no me gusta, pero tengo tanta hambre que vamos a comer arroz con gamba. Y eso, ahora os enseñaré el sitio donde vamos a comer, a ver cómo es. Tiene que ser precioso, porque por lo caro que es... Ya, no sabe todavía cómo es la cuenta y ya sabe lo caro que es. Oh. No se te vaya a aburrir. No lo vaya a tocar, Eso no se toca. Entre lo que nos hemos gastado un queso y toca eso ya, macarrones blancos cocidos con agua azul, sin sal ni nada. Mira dónde nos ha traído, mira para allá. Mira. O sea, ¿cómo va a tocar eso? No toca. Ni la aceituna tampoco. Esto es lo que nos ponen sin pedir nada, ¿vale? Claro. ¿Cuánto nos saldrá la Coca-Cola aquí, por lo menos? ¿Chiquillo? No sé, pero tiene un motor. Madre, ¿y esto cómo se come? Bueno, pues nada, pues vamos a comer. A ver cómo se come. Huele a potaje de casa, vamos. Langostino. Toma. Ea, para comer. Y nosotros comiendo arroz como los desmayados. Me cago en mi puta madre. ¿Qué te pasa? Viste tú la sangre que echa eso. Me pones de segundo un palito de ensalada. Comiendo arroz como los desgraciados. Con langostino del Mercadona. Es que no vea cómo. Pues nada, aquí estamos en el IKEA en busca de la mesita de noche y las corchas para la cama. ¿€15 vale la lamparita esta? ¿Y esto? ¿Esta la compro yo hoy? Yo tengo ganas de comprarme un espejito de esto, para hacerme mi foto. O sea, pues ya, hombre, hay que ver, ¿eh? Este hombre que le gusta de verse. Para hacerme mi foto todas las mañanas. A mí ese me gusta. Porque además, mira, tiene unos ángulos, ¿eh? Que te fijas, mira. Me hace más delgado. Se me notan hasta los oblicuos. ¿Sabes? No, pero... No sé. Tengo ganita. No. ¿Cómo está? ¿Cuál es la referencia? Venga. No. No, mira, No. Con la boquita de Mikado. De Mikado. No, es verdad, porque me gusta, pero no me voy a gastar 50 euros en un cuadro. Mira. Suelta la lámpara. Mira. Te iba a hacer una cosa. Ay, quiero un cuadro. Queso. Papá, ¿me puedes hacer una montaña de queso? Bueno, ya. Papá. Alimenta. ¿De queso, sí? Claro. ¿Y este que vamos a probar ahora? Queso. Ay, ya estamos en casa, que son las 10 de la noche. Súper cansada, ¿vale? Yo estoy por aquí. Manuel está por aquí, que acabamos de ir a buscarlo en casa de su abuela. Sí. Lía está por aquí con el palo de la barra que vamos a tirar la basura. Ah, bueno, eso, os voy a enseñar qué es lo que hemos comprado en el IKEA, a ver. Esto es el relleno de la corcha para la cama de Manuel. Este relleno de la corcha para la cama de Lía, que tenía la funda pero no tenía relleno, así que para ahora para el invierno es relleno. Esto es, enciende la luz, Manuel. Esto es una lámina horrorosa que ha querido comprar Juanma. Horrorosa. Pero si horrorosa es por aquí, más horrorosa es por detrás. Pero porque esta no. Esta es para tirarla o para hacer un avión. Esta es para meterle miedo a los niños para que se duerman pronto por la noche, pero básicamente. No diga que es fea, cojones. Bueno, Juanma quiere quitar una de esas, que son dos hojas parecidas, y pone una de estas. Y tenemos otro colchón más. No, pero esto ya lo he enseñado. Después, esta es la barra de las cortinas de la habitación de los juegos que no teníamos.
una magnífica barra blanca que se extiende. Sí, es expansible. Bueno, ya esto lo habéis visto en la tienda. Piense que me da miedo. Este es para que me piense que me da miedo. Después Lía está subida. Una niña. Una niña murienta. Siguiente cosa. Esas son las cortinas para... A ver, las cortinas para la habitación de los juegos es esta de aquí, por si queréis comprarla ustedes también. Entran dos patas y nos ha salido 15 euros, ¿eh? Es un visillo, el mismo visillo que tengo para la habitación de los niños. Y hemos comprado también para eso es una pata de jamón. Eso es la lamparita que Juanma lleva 3 años dándome por saco que no os podéis imaginar. Ya la ha comprado, no sé dónde la va a meter, ¿eh? No sé dónde la va a meter realmente, pero la hemos comprado. Allí en aquella esquina. Y después eso es la mesita de noche para los niños, que hemos comprado una, que es lo que va entre cama y cama y es igual que la nuestra. Para ah, ¿verdad eso? Para esto, para poner cortinas, por si queremos poner las cortinas o lo que sea. Claro, esto es para aquí. Los tapones de las cortinas. Los tapones para aquí. Aquí, vale. ¿Y eso? Siguiente cosa. ¿Esto qué es? Eso es para cortar la, para colgar las cortinas, que esto viene aparte. Esto para cortar las cortinas. Dos de estos. Y ya está, y es una mascarilla para Manuel que ya las enseñé. Mascarillas. Para que te las ponga para el colegio, ¿verdad? Pues eso es básicamente lo que hemos comprado en el IKEA. Mañana ya, que Juanma, por cierto, no trabaja, me montará la de eso la para los niños. ¿Y si ponemos eso? ¿Si lo ponemos eso? No sé dónde la va a meter. Él dice que la va a meter en aquel hueco de allí, pero en este hueco de aquí no cabe esa lámpara, si esa lámpara ya es de pata y es abierta. Aquí tengo por lo menos todo esto para meter. Bueno, pongo hasta aquí el sofá y ya me cabe la lámpara. Y a ver dónde meto yo la trona. Así que pues nada, voy a dejar ya aquí el vídeo de hoy, que estoy ya reventadísima. Tengo que duchar a esa pequeña que está por ahí. Manuel ya está duchado, pero esa que se está comiendo el patinete no. Que se me ha olvidado. Uy, ese paquete de pinza que estaba en el campo, hijo. Así que nada, voy a terminar ya de poner esta casa en orden. Vamos a cenar, que estoy, de verdad que tengo hasta fatiga del hambre que tengo. A ver, te he comido 5 o 6 perritos en la Ikea. Es que Juanma, es que no lo he grabado, pero Juanma y los demás han comido unos pocos de perritos de estos de 50 céntimos en la Ikea. Vale. Y yo me pedí una Coca-Cola, porque es que no, no sé, no me apetecía un perrito, pero ahora me estoy arrepintiendo. Porque es que tengo el frigorífico vacío y no sé qué voy a cenar. Tendré que cenar queso. Queso solo, porque es que encima no hay ni pan ni hay roscón. Con paté de salmón fumado. Y paté de sardina. Y unos roscos que manía, porque seguramente los roscos que están ahí estarán sí, manía. No tengo nada, ni pan ni roscón ni nada. De 2013. Así que pues nada, como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Voy a dejar ya aquí el vídeo, que estoy muy cansada. Y nos vemos el próximo día. Adiós. No.